Con la tradicional danza de los viejitos, inició el 40º concurso de altares en la Escuela Superior de Enfermería Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Eris Pérez Núñez Verdugo, coordinador de Cultura y Deporte de la Unidad Académica, explicó que esta ocasión se cuenta con una modalidad diferente, ya que están coordinados con otras unidades académicas para las asesorías respecto a esta actividad, destacando la participación de la preparatoria Rafael Buena Tenorio y la preparatoria Augusto César Sandino. Resaltó que cada año se suman más alumnos a estas actividades y en esta edición participan todos los grupos, lo que representa un récord en la escuela en lo referente a temas de cultura. En ese sentido, señaló el objetivo que tiene el realizar estas actividades culturales de Día de Muertos, así como la modalidad de participación. E ir con los lineamientos que nos marca nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Sinaloa, en cuestión de la línea de la cultura, del fomento de la cultura, obviamente también el deporte, pero en este caso, en este mes, es solamente el altar de Día de Muertos, que ya viene la festividad, también viene el concurso institucional de Día de Muertos, que es el 29 y 30, y que estamos muy ávidos en querer participar, ya que la vez pasada nos llevamos el segundo lugar. El primer año se encargó del altar principal, que lo tenemos aquí enseguida nosotros, es un altar que está montado a la Madre Cuca, inspirado en el estado de Michoacán, Pátzcuaro, Michoacán. Entonces tiene todos sus elementos y es la primera vez en la historia de la Escuela de Enfermería que se monta un altar de la escuela en sí, ¿no? Como representativo. Y lo trabajaron los 700 alumnos aproximadamente de primer año. En el segundo año tienen un concurso de tapetes, están participando los 12 grupos de esa modalidad, desde segundo año. Con tercer año tenemos un concurso de catrinas y con cuarto año, sí que no lo podemos dejar pasar, es el concurso de altares. Respecto al jurado calificador para este concurso, el coordinador cultural señaló que para este certamen se pidió apoyo a la Escuela de Artes y a la Casa de la Cultura para que el personal de esta dependencia funja como jurado. Por último, declaró que los premios consistirán en un pago en efectivo para el primer lugar en cada uno de los concursos, así como el derecho a competir en el concurso institucional. Con imágenes de Heidi Cázares, para Informativo UAS, Miguel Rodríguez.